Buenos días, chicas. Bueno, me tenéis aquí limpiando, cambiando las camas de limpio, cambiando cojines, peluches, todos para lavar. Y nada, pues me disponía ahora pues a retirar un poquito. Mira, mi hijo, lo que acumula ahí, tirar su papelera, barrer un poquito, darle un poquito a todo. Y aquí me tenéis cambiando cama. He limpiado ya los baños, he limpiado también el salón con el polvo, en fin. Los martes toca limpieza y cambio de sábana, de toallas, peluches, cojines, en fin. Higienizar un poquito la casa, los martes de limpieza profunda. Normalmente, a veces o muchas veces coincido con Manolo y me ayuda. Pero este martes estoy trabajando, así que me toca a mí hacerlo solita, pero no pasa nada, tengo tiempo. Y nada, pues en ello estoy. Ya me queda la cocina fregarla. He hecho un pucherito hoy pucherito ligerito con garbanzos, fideíto, y luego si eso le pongo un poquito de jamón cocido. Y quiero ir a comprar también algo y así encuentro hierbabuena. Me queda fregar la cocina. Ya le he dado al suelo, a los muebles. Mira, tengo estos visillos. A ver, que no son los que se van a quedar definitivos, ¿vale? Es que la... ¿Os acordáis que os enseñé la cortina que compré en Ikea? Pues... se arrugaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. La planchaba y se le salía la arruga. Luego una de las anillas arriba se empezó a romper. Y lo puse, fue nada más que ponerlo y empezó ya a estropearse. Y al final pues la he descambiado. Y está probando varias. La de los chinos me la compré y luego no me gustó tampoco. Y este es un visillo que yo tenía en el armario vestido, que se lo he puesto aquí momentáneamente. A mí me gustaría poner visillo, lo que pasa es que como no tengo persiana, pues me verían los vecinos. Así que todavía no he encontrado la cortina. Después del coñazo que di, no la he encontrado. ¿Ustedes tenéis visillo, aunque no tengáis persiana? Es que, claro, no veo los vecinos. En fin, esto ya está todo recogidito, limpito y demás. Y voy a seguir con las camas, que todavía me queda faena. Y con la habitación de Bruno. Ve los baños, están todos limpitos, fregados. Todo higienizado, este baño. Aquí me quedan las cosas de este baño, que lo he sacado todo para fregarlo. Tengo que poner la papelera en su sitio, el peso allí. En fin, pero está todo limpito. El vaso del cepillo también lo he lavado, se está secando. En fin, todo limpio, todo escamondado, como yo digo. Y ahora voy a cambiar la cama de limpio y ya está, aquí estoy, zafarrancho de combate. Le he retirado el escritorio para limpiárselo bien. En fin. Ay, ya no puedo más. Buenas tardes, familia bonita. Bueno, aquí me tenéis sentadita en el coche, que es el primer momento en que me he sentado en toda la mañana. Solamente me senté para desayunar. Y luego no he parado, como habéis visto, porque hoy tocaba zafarrancho de combate, hoy jueves. He limpiado todo el piso, baño, suelo, polvo, todo el piso. He hecho de comer un pucherito porque no me da tiempo a otra cosa. Y incluso he cambiado las sábanas de limpio, las camas de limpio, porque las camas tocaba los viernes. Pero digo, mira, ya que estoy, cambio la sábana.
Pongo dos lavadoras, dos secadoras y ya mañana viernes pues estoy más tranquilita y me dedico a lo que me apetezca. Y luego he tenido que ir también a Carrefour a comprar pues postres para comer, cosas para desayuno, un poquito de carne, en fin, cuatro cosillas que faltaban. Y ya estoy aquí, estoy sentadita esperando para recoger al niño. Ay, la ama de casa. Qué poquito valorado está. Y sobre todo económicamente. Porque vaya esfuerzo que hacemos tan grande para tener las cosas en condiciones. Y ya está guapísima, pues no tengo más que contaros eso, que estoy aquí ahora tranquilita en el coche. Digo, voy a hablar un ratillo con ella. Porque he empezado el blog nada más que limpiando y limpiando. Bueno, y la mitad ni lo he grabado porque claro, tengo que estar lo que tengo que estar limpiando, luego pendiente de la cámara. Pues ya está. Ay, hoy tengo, llevo este vestidito. Así fresquito de verano. Este colgantito, mis pendientes de siempre. Me he duchado, me he echado mi espumilla así. Hidrarrizo y ya está, así llevo el pelo. Porque no me merece la pena ponérmelo o secármelo con el secador. Porque aquí detrás empiezo con la mata de pelo que tengo ya a pasar mucha calor y al día siguiente ya está sucio. Y así de esta manera pues me lo lavo todos los días cuando me apetezca y me lo doy así un poquillo con las manos o así. Y listo. Que estoy menos favorecida, bueno, pero más cómoda también. Que nada, guapísima, que nos vamos viendo, ¿vale? Hola, familia bonita. Bueno, hoy es viernes al fin, ¿no? ¡Qué alegría! 6 de octubre. Hoy el santo de Bruno, que está súper contento. Ayer fuimos y le compramos unos tenis nuevos que tenía muchas ganas a él. Bueno, él quería un balón de esto de la liga, de casi 30 y tantos euros. Digo, mira, Bruno, yo un balón. Tiene la habitación llena de balones que no se cabe. Digo, yo un balón no te compro. Otra cosa que tú tengas mucha ilusión, que te haga falta, porque. Y entonces dice, mamá, pues unos tenis que vimos el otro día. Digo, vale, pues vamos por esos tenis. Fuimos a por los tenis y no nos dimos cuenta, los tenis era que eran muy bonitos. No nos dimos cuenta que tenían la talla hasta la 39. Y claro, él tiene ya un 41, 40, 41. Y digo, mira, Bruno, esto no puede ser. Pero tú pregúntale al muchacho, me dice. Digo, bueno, vale. Y le digo al muchacho, para que se quede niño tranquilo, a que este se partida nada más que está hasta la 39. Dice, sí, hasta la 39. Digo, claro, Bruno, si es que lo pone ahí, cariño. Pero bueno, si se queda más tranquilo. Y nada, pues entonces tuvimos que elegir otra, que fuimos con Manolo, con el padre. Y al final se trajo una muy bonita. A mí me hubiese gustado otras que vistiesen más. Pero claro, ya sabéis los niños, estos adolescentes, que le gustan otras cosas. Además le gustaron unas que digo, pero si estas no son de fútbol, porque le gusta mucho el futbito, el fútbol. Estas son de para padres. Dice, me da igual, me gustan, me gustan. Bueno, son blancas y rojas, ya lo enseñaré a ver cómo vienen. Porque hoy tenía educación física, digo, no te las lleves para educación física. Llévate las antiguas por si jugáis a fútbol. Que no, que no, que hoy no vamos a jugar a fútbol. Bueno, a ver cómo llegan los tenis. Así que no le he podido enseñar nuevas, pero bueno. Y hoy iba súper ilusionado, o sea, se ha levantado temprano. Digo, ¿dónde es tan temprano? Se ha puesto sus tenis, mira más qué chulas son, no sé cuántos. Iba súper ilusionado. Así que no sé si hay Mercadona a comprarle una tartita, porque aunque es un santo, para algo así. Porque ayer que estuve en el Carrefour comprando comida, iba a comprar una palmera de chocolate. Pero, porque yo sé que muchas veces en clase se la come cuando hay algún cumpleaños, una niña lleva una palmerilla. Pero yo sé que le gustan mucho las tartas que hay Mercadona, la tarta de la abuela. A mí mucho eso no me gusta, la verdad. Pero a él le encanta. Así que si la veo, le compraré la tarta de la abuela de Mercadona. O si no, pues compraré otra que yo vea que me gusta a mí. No, la voy a comprar a su gusto. Pero a mí la tarta de la abuela no me gusta, a él le encanta. En fin. Que nada, este maquillaje de hoy. He grabado un producto de. Un producto. He grabado un vídeo de mis productos preferidos para el mes de septiembre. Que ahora lo tengo aquí, que luego ya me pondré a editarlo. Y ya está. Hoy estoy tranquilita, hoy nada más que he hecho la cama. He fregado mi vaso de desayuno. Y estoy más relajadita. Tengo mi tiempo para eso, para grabar vídeos, para cosillas que tengo que hacer y demás. Y nada, pues mi intención es esa, después ir a Mercadona a comprarle una tartita, aunque ahí no se la espera. Pero digo, bueno, venga, un detallito, angelito. Y estaba como loco, con sus zapatillas nuevas. En fin.
Y nada, digo, menos mal, porque es que mira, Manolo, Bruno, la ropa todo se le ha quedado pequeña. Porque ha quedado un estirazón tremendo, tremendo, tremendo. Me llega a mí por aquí. Ya está así, más alto que yo. Yo me acuerdo que yo tengo aquí luna en el pecho. Y es siempre, hace ya muchos años, se medía con el luna. Mamá, ¿para dónde voy? Digo, vas por encima del luna. Y, ay, mamá, yo te quiero coger. Siempre quería. Y ahora ya me dice, mamá, ¿te quedas chiquitilla? Digo, sí, me quedas chiquitilla. Y yo me alegro de quedarme chiquitilla, que tú sigas creciendo. Eso es señal de salud y de que estás fuerte y de que vas y que sigue lo que tiene que seguir, el ritmo de la vida, lo normal. Lo normal. Pues ya está, chicos, estoy súper tranquila. Digo, ay, qué bien, no tengo que limpiar nada. Ya me di un tute que no vea. No sé si lo he comentado o no. ¿Os acordáis que compré unas cortinas? Las de... Sí, lo conté, ¿no? Lo he contado, no lo sé. Bueno, yo lo vuelvo a contar, soy muy pesada. Que tengo ganas de echarla. Que compré una de estas, sí lo he contado. Compré las cortinas de Ikea, las tuve puestas, pero mira, se arrugaba muchísimo. Yo la intenté planchar y eso, la arruga no le salía. Luego empezó una de las anillas a romperse. Digo, ¿esto qué es? Sí lo he contado, ¿no? Bueno, el caso que la he descambiado, me traje la de los chinos que me gustaba. Otra porquería. Y al final cogí un visillo que tenía yo ahí de otra, del armario vestido, y se lo he puesto ahí. Porque a mí en realidad me gusta una cosa así. Que entre luz, pero que tampoco sea muy opaco, porque la de Ikea era demasiado opaco, porque en realidad son cortinas para los lados, pero yo quería poner el centro porque es lo que me falta. Pero eso, digo, yo quiero un visillo que no sea muy transparente, pero que entre luz y que dé un poco de intimidad. En fin, las que tengo no dan ninguna intimidad. Lo que tengo que hacer luego es la de los lados, que son opacas, pues las cierro así. En fin, a ver si encuentro unas cortinas que me gustan, unos visillos monos. ¡Ay, Dios mío, qué calor! Yo estaba acostumbrada a tener, yo tengo acostumbrada a tener estores, y los estores son una maravilla, pero claro, es que el estor me cuesta un huevo, la tela, la confección, así que no puede ser. Pues nada, chicas, voy a recoger todo este desastre que tengo aquí, y no, que me quiero enrollar, no me quiero enrollar, porque tengo aquí, quería ponerle un estor que tengo sin usar, guardado. Quería poner ese estor en el armario vestido, porque ahora el armario vestido me he quedado sin cortinas porque la he puesto en el salón. Y quería poner el estor, pero digo, bueno, relájate, Carmen, igual al final lo cambias también, porque tú eres cambiante y voluble, como buena libra que soy libra, soy muy cambiante, muy voluble. Mario lo sabe, estoy todo el día cambiando las cosas de sitio. Así que nada, me voy a relajar, que estoy maquilladita, no quiero sudar, que estoy duchadita. Y mira, mi pelo rizadito, que por las mañanas me lo mojo con un spray, me echo mis productos para que se me queden así más o menos los definidos. Y esto es súper cómodo, ¿vale? Yo ya lo sabéis, que también lo he dicho muchas veces, que a mí en verano o cuando con las calores veo la tontería secador y plancha, porque luego empiezo por el cogote a sudar, se me empieza a hacer los caracolillos y es una tontería. Y esto es lo más rápido que hay ahora, que tampoco no hace frío. Me lo mojo por las mañanas, me echo mis cositas, me lo hago chucuchun, chucuchun, como yo digo. Así, tampoco no es que tenga muchos rizos, pero bueno, se queda bonito y cómodo. Y mira, si al final del día veo que ha sudado mucho, me lo vuelvo a lavar. Y ya está, no tengo que estar, no me lo voy a lavar porque me lo ha secado, me no sé cuánto. Así que si me lo quiero lavar todos los días, me lo lavo todos los días. Si me lo quiero lavar un día, si uno no, pues también. Lo que me apetezca, porque esto es súper cómodo. Además, cuando uno ya va cumpliendo edad, ya se le quita uno de los complejos. Yo antes decía, ay, no, yo no estoy... No es que tuviese complejo con mis pelos, pero yo no me gustaba, porque es que ni es rizado, ni es liso, es así como con forma. Y yo decía, no, yo estoy como más regla. Es verdad que yo cuando voy a mejor boda, comunión, neobautizo, yo sí no voy. No me gusta porque no me veo con el pelo arreglado. Yo voy a la peluquería o me lo arreglo yo, me lo aliso, me hago mi onda, en fin, que me veo yo como más arregladita. Pero de lunes a domingo, cuando uno no tiene que ir a ningún sitio, o si sale así, anda, hombre, no como antiguamente, que estaba todo el día con las planchas, con los secadores, con esta temporada que se dio, que teníamos que tener todo el pelo liso como una plancha. Y que cada uno tiene, sea como sea, que cada uno tenga el pelo como lo tenga, y ya está. Así que es verdad, solo digo ahora que tengo 50 años, ¿no? Que ya he pasado esa edad tonta. Pero bueno,
que muy cómodo y me gusta mi pelo, mi rizo, y eso es lo que hay. Al que no le guste, pues que no mire. Ya está. Que nada, que me voy, que me enrollo mucho. Nos vemos. A ver lo que hago después. Mira. Mira, aquí está la tarta. Esta es la que le gusta, ¿eh? La de la abuela. Se llama. Esta, que tiene aquí las dos galletitas, la tarta de la abuela. Y luego también le he comprado un detallito, como he dicho. Que nada, no es tampoco nada. Ya. Con lo que le regalé ayer va bien. Pero bueno, con una mano. Le he comprado esta. Colonia de hombre. Que huele fresquita, pero vamos, a él le va a hacer ilusión con el rayo y eso. Ya está. Pues está, los regalitos comprados. Y en la casa tengo unas velitas de estas de felicidad, de unos muñequitos, así que también se la pondré para que los sople, aunque no sea su cumpleaños. Y ya está, que así vamos a pasar a su santo. Bueno, aquí está la zapatilla, así han venido del instituto, no han venido muy mal del todo, un poquillo sucia, pero vaya, son estas. Una Yuma, un número 41, y es este modelo por si os gusta, y 40 euros. Sus zapatillitas nuevas. Que le ha hecho mucha ilusión.